Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies de nou per ser aquí presents a la darrera sessió, la darrera classe del segundo taller de Introducción General a los Soterrayos. Hoy vamos a hacer la segunda parte del test. Es el mismo test que se hizo hace un año, lo que sucede que las 140 preguntas, en lugar de meterlas en una sesión maratoniana, lo hemos hecho en dos sesiones. La semana pasada hicimos 70 preguntas, hoy volveremos a hacer otras 70, de las 71 a las 140. Y el planteamiento es exactamente igual. Yo leeré la pregunta. Entonces, como ahí tenéis una lista, solamente debéis poner una X, un asterisco, en aquella pregunta con la cual os sintáis totalmente identificados. No vale ni un cuarto de punto, ni medio, ni sí, pero bueno, todo en la vida tiene matices. Pero una de las características que nos deben ayudar a definir los rayos es la capacidad que tenemos de identificarnos plenamente con una energía. No basta decir, yo tengo voluntad, sí, pero claro, por mantener la coherencia en la familia y de que no se pongan alterbrotos, pues hoy soy de primer rayo, pero mañana hago de cuarto. No, o tengo cuarto o tengo primero. Y si tengo primero, también tengo cuarto en el fondo. Y si tengo cuarto, tengo primero. Pero para eso la energía tiene que estar plenamente definida. Por lo tanto, hay que mojarse. El miedo a definirnos tiene que desaparecer. Así que, ¿empezamos? Adelante. Prestemos atención al enunciado de cada pregunta y la anotamos solo si es un sí completo, no a medias. 71. Más que a la mayoría de la gente, me gusta jugar con el dinero especulando y usando mi ingenio para generar ganancias. ...72... Cuando me enfrento a una situación personal o profesional que no puede continuar así, prefiero hacer ajustes drásticos y liberadores que finalicen abruptamente las condiciones anteriores. 73. Tengo la desarrollada sumamente la habilidad de percibir con claridad e intuir de antemano. Esta habilidad es especialmente perspicaz cuando la aplico a la comprensión de los demás, su potencial, motivos, problemas y relaciones. Tengo sumamente desarrollada la habilidad de percibir con claridad e intuir de antemano. Esta habilidad es especialmente perspicaz cuando la aplico a la comprensión de los demás, su potencial, motivos, problemas y relaciones. 74. Me es absolutamente indispensable crear belleza en todo cuanto hago. Busco convertirme en el artista de mi vida. 75. Me encuentro en los laboratorios como en casa y disfrutaría trabajando en cualquier tipo de laboratorio donde el conocimiento se busca y se confirma de forma especial. 76. Sé tirar de los hilos adecuados. Soy hábil para organizar situaciones e influir en las partes interesadas para que todo salga como estaba planeado. 77. Tomar decisiones es un proceso
absorbente para mí, debido a que generalmente oscilo durante un tiempo entre las alternativas antes de tomar una decisión. ...78... Vivo mi vida con fe inalterable y optimismo incansable, sin importarme lo oscuras, frustrantes o desesperantes que sean las cosas. ...79... Poseo un conocimiento innato de cómo deben realizarse el trabajo en organizaciones y grupos, y me resulta fácil desempeñar las funciones adecuadas en mi lugar y de acuerdo con mis colaboradores. Creo que la gente debería pararse a pensar hasta tener claro cuál es su lugar y su función. 80. Soy especialmente bueno en matemáticas aplicadas, el tipo de matemáticas que requiere cálculos rápidos y certeros, y habilidad en los diversos tipos de problemas prácticos. 81. Me mantengo aferrado a ciertos ideales elevados que frecuentemente y con entusiasmo reafirmo tanto para mí como para los demás. Estos ideales son mi guía y me sirven para trazar el curso de mi vida. 82. Soy un líder nato. 83. Para algunas personas resulta fácil cortar lazos o relaciones familiares cuando debe hacerse, pero para mí es especialmente difícil. 84. Cuando tengo la responsabilidad de decidir qué medidas tomar, me aseguro muy bien de que éstas están de acuerdo con las normas, leyes y precedentes del contexto en el que estoy trabajando. 85. Presto mucha atención al cuerpo, a normas y regímenes para mantenerlo vitalmente sano o a programas para cultivar su potencial máximo. 86. Al analizar mi forma de hablar y de escribir, me baso sobre todo en los hechos. Al analizar mi forma de hablar y escribir, me baso sobre todo en los hechos.
87. Aunque a mucha gente le gusta la música, en mi vida ejerce una influencia profunda. Ocupo parte de mi tiempo escuchándola o expresándome musicalmente. Las melodías a menudo pasan por mi mente y voy tatareando, cantando o silbando canciones. A menudo me prometo a mí mismo o a otros que defenderé algunos ideales elevados. Ochenta y nueve. Siento una curiosidad insaciable por comprender causas específicas y efectos específicos. Llevo cuidadosamente las causas hasta sus efectos y también, al contrario, los efectos hasta la causa original. 90. Actúo basándome en que la verdad puede alcanzarse sin experimentación, simplemente pensando de forma rigurosa, lógica, deductiva, siempre que las bases sean correctas y el razonamiento bien fundado. 91. Debido a que me alegra muchísimo ver a los demás crecer y desarrollarse, una de mis grandes ilusiones es ser profesor. 92. Adoro el dramatismo y mi vida está llena de experiencias dramáticas y de contrastes emocionales. 93. Mi estilo literario es completamente abstracto, complejo y bastante enrevesado. Disfruto con los detalles y ramificaciones y me adentro en muchas áreas con objeto de combinar muchas líneas de pensamiento. 94. Comparado con otros, poseo una gran fuerza de voluntad. 95. Me encanta diseñar, modelar o moldear formas que expresen mis ideas. 96. En todas las situaciones de la vida, tomar parte es una de mis prioridades principales. Por ejemplo,
Siempre me preocupo específicamente de que tomen parte todos aquellos que quieren hacerlo y encuentro muy penoso dejar fuera a alguien. ¿La puedes repetir? Sí. En todas las situaciones de la vida, tomar parte es una de mis prioridades principales. Por ejemplo, siempre me preocupo especialmente de que tomen parte todos aquellos que quieren hacerlo y encuentro muy penoso dejar fuera a alguien. Me gusta llegar a acuerdo. 97. Tengo una notable habilidad para iniciar la acción y hacer que los demás entren en actividad. Soy el que da la señal para que todo empiece a vibrar. Noventa y ocho. Creo firmemente en la lealtad, la cual considero una virtud indispensable. Me la exijo a mí mismo y la busco en los demás. Noventa y nueve. Disfruto pensando en mejoras técnicas y encontrando formas nuevas de expresar nuevas ideas, mecánicamente o a través de alguna forma de instrumentación. 100. Soy un administrador hábil y eficiente, que disfruta coordinando los muchos detalles prácticos inherentes al manejo de un negocio complejo. 101. Siempre tengo a los que amo muy cerca de mí. Me siento totalmente devoto y unido a ellos, de forma inseparable. 102. No me preocupa decir o hacer lo contrario de lo que acabo de decir o hacer. Encuentro muy interesante improvisar y hacerlo inesperado, incluso si ello produce una sensación de inconsistencia o de falta de lógica. 103. Disfruto creando planes laboriosos con una gran cantidad de contingencias. 103. Siempre que dirijo un estudio, lo hago muy rigurosa y sistemáticamente. 103. Disfruto creando planes laboriosos con una gran cantidad de contingencias. De inconvenientes. 104. Siempre que dirijo un estudio lo hago muy rigurosa y sistemáticamente, dominando en su totalidad todos los hechos del tema. 105.
He pasado mi vida escalando las alturas y bajando las profundidades de la experiencia humana. Ha habido un fallo en las diapositivas. Porque de la. Sí. Salta de la 105 a la 116. Bueno, lo siento. A ver. 116. Mi punto débil es tomar cariño y estar muy cerca de la gente. Y durante el tiempo que dure, que dura este vínculo, mantengo una actitud de lealtad, perdón y comprensión benévola. Mi punto débil es tomar cariño y estar muy cerca de la gente, y durante el tiempo que dura este vínculo, mantengo una actitud de lealtad, perdón y comprensión benévola. Mi forma característica de trabajar es abarcar selectivamente una gran variedad de cosas, gentes o pensamientos, reunirlos y entretejerlos. Mantengo generalmente una actitud muy objetiva que proviene del examen altamente analítico y mental, desapasionado y tranquilo de todas las situaciones de la vida. Cuando voy a por algo, me dedico a ello apasionadamente, con entusiasmo inusitado e inexorable. Mi forma habitual de escribir y hablar es expresándome con sentimiento, espontánea y a menudo poéticamente. 121. No solamente disfruto investigando, sino que tengo la paciencia y la perseverancia necesarias para estudiar el origen del más mínimo detalle con objeto de asegurarme de la exactitud de mi investigación. Es muy clara esta pregunta, ¿eh? O esta afirmación, mejor dicho. 122. Disfruto viendo o participando en ceremonias en las que se requieran uniformes o algún tipo de vestimenta formal o protocolo formal. Por ejemplo, graduaciones, organizaciones religiosas, rituales masónicos, desfiles, procesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta muy clara también, ¿eh? O afirmación muy clara. 123. Aunque los riesgos sean grandes, lucharé por mi libertad y mis derechos, y también por la libertad y los derechos de aquellos más débiles que yo.
124. Rezo con la completa seguridad de que mis plegarias son siempre atendidas y con el deseo humilde de aceptar las respuestas que reciba, cualesquiera que éstas sean. ...125... Reestructuro constantemente el orden establecido de las cosas, renovando y diseñando de nuevo los aspectos prácticos de la vida cotidiana, bien sea en mi ámbito personal o profesional, o en un contexto mucho más amplio. Aquí están, ¿eh? Ha saltado la diapositiva, ha saltado del sitio. 106. La 106. Cuando tengo miedo, habitualmente es porque soy una persona muy sensible y vulnerable, y porque siento la vulnerabilidad de aquellos a quienes amo y temo por su bienestar. ...107... Estoy bien dotado de poder dinámico para superar obstáculos y lo hago. ...108... Disfruto descifrando enigmas, especulando y conjeturando sobre probabilidades. 109. Doy fácilmente mi conformidad, decir no y aferrarme a ello es casi siempre difícil para mí. 110. Creo que las apariencias son muy importantes. Dedico energía considerable a promocionar buenas apariencias en todos los aspectos de mi vida y circunstancias. 111 no había salido o no había salido. No, era las que se faltaban, eran 10, ¿no? A menudo, 111. A menudo anhelo estar donde todo es puro y perfecto. Llámese utopía o llámese paraíso. 112. Estoy decidido a alcanzar la cima en prácticamente todo lo que hago. 113. Participar en el establecimiento y o ejecución de principios de gobierno, ya sea a nivel nacional, de Estado, cívico, comunitario, de corporación o grupos más pequeños, es una de mis prioridades principales. 114. Hablo mucho, más que la mayoría de la gente. Mi mente está casi siempre llena de pensamientos interesantes y simplemente tengo que expresarme verbalmente. 115.
Me encanta crear grupos, composiciones o mezclas atractivas formando una unidad, compuesta de cosas que generalmente no se encuentran juntas. Saltamos. 126. Es sumamente natural para mí enfrentarme a cualquier meta, importante con paciencia y sensibilidad. Consigo mucho contacto, consideración y el uso inteligente del seguimiento paso a paso. Debido a la flexibilidad y fertilidad poco comunes en mi mente, me resulta fácil modificar y aceptar ideas de todo tipo. Se me da muy bien ayudar a los demás a ver cosas desde una gran variedad de puntos de vista diferentes, multiplicando así sus opciones. 128. Aunque el temor es una emoción humana natural, he conseguido un dominio casi total sobre la respuesta al miedo. 129. Constantemente aplico todo el conocimiento y sabiduría que he conseguido en beneficio de los demás. 130. Cuando hay un momento de tensión, siempre digo o hago algo para relajarla. 131. Frecuentemente me enfrento a los problemas o a las tareas a través de la cuantificación. Analizo o evalúo un problema o una tarea en términos numéricos y determino una solución consecuente. 132. Paso una gran cantidad de tiempo comunicando una amplia gama de ideas e información a través de cualquier medio que esté disponible para mí, ya sea de palabra o por cualquier otro medio de comunicación. 133. Siempre me encuentro en medio, un puente de reconciliación entre opiniones contradictorias y fuerzas contendientes. 134. Siempre que me encuentro en una dificultad o en una situación incierta, busco y sigo consecuentemente una fuente de confianza que me guía. 135.
la clasificación y posicionamiento de todas las cosas es una necesidad estructural en el orden natural, y estoy firmemente convencido de que las jerarquías sociales y organizaciones son igualmente necesarias. Rayo claro, ¿eh? ...136... Enfoco la resolución de problemas por la observación directa, examinando cuidadosamente todos los detalles. Entonces, comienzo experimentando metódicamente, utilizando un procedimiento de prueba y error, y no me detengo hasta haberme probado a mí mismo que tengo una solución que realmente funciona. Rayo claro también. ...137... Rehuyo el compromiso, especialmente en asuntos de fe y creencias. ...138... Cuando determino lo que se debe hacer, me niego absolutamente a dejar que el sentimiento o las emociones me impidan en absoluto llevar a cabo mi propósito. Esto es un rayo muy claro, ¿eh? Cuando determino lo que se debe hacer, me niego absolutamente a dejar que el sentimiento o las emociones me impidan en absoluto llevar a cabo mi propósito. 139. Continuamente busco claridad completa y verdad absoluta, aun cuando tan exhaustivo entendimiento pueda no tener una aplicación práctica inmediata en las circunstancias del momento. 140. Disfruto diseñando y construyendo estructuras materiales u otras menos tangibles. Concibo la idea, hago planes detallados, reúno los elementos necesarios y construyo sistemáticamente la forma. 140. Bien, continuamos. Si hemos respondido a cada una de las preguntas, ahora podremos hacer el balance final. ¿Preparados? De primer rayo, número 82. Hay que ser ágiles mentales, ¿eh? 82, 72, 94. Pero si lo tenéis muy claro. Es clarísimo lo que tenía, por eso es estructurado, pum, 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 tachar. Empiezo. 82, 72, 94, 97, 107, 113, 123, 128... y 138. Segundo rayo. 73. 73. 83. 91. 96. 106, 109, 116,
126. 126. 129 y 139. De tercer rayo. Setenta y uno, setenta y seis, noventa, noventa y tres, noventa y cinco, 108, 114. 117, 127 y 132. Del cuarto rayo. 74. 77, 87, 92, 102, 105, 110, 115, 120, 130. Quinto rayo. 75, 80, 86, 89, 104, 118, 121, 131, 136, 137. Sexto rayo. 78, 81, 88, 98, 101, 111, 112. 119, 124, 134. Y el último, séptimo rayo, la 79, la 84. ¿Cómo ha dicho la primera? 79. 85, 99, 100, 103, 122, 125, 135 y 140. Bien, no importa el resultado final, empezar a sumarlo, pero sí importa y mucho que se puedan detectar las energías y se sepa interactuar con ellas de manera correcta. Pues bien, hacer el cálculo y muchas gracias por vuestra atención. Empezamos, ha sido un placer para mí compartir con todos vosotros esta información sobre los siete rayos.
Empezamos en este mismo lugar el viernes 21 de octubre de 2011 y finalizamos hoy mismo, lunes 30 de junio de 2014. Gracias de nuevo por estar ahí presentes.